Hola viajeros, bienvenidos a una nueva temporada aquí en De Viaje. Regresamos súper recargados y con una nueva integrante, Carla Izaguirre. Juntos reviviremos todos nuestros viajes, entrevistaremos a líderes de distintos lugares y te daremos tips e información buenísimas para que estés listo cuando decidas viajar. Sin más que decir, arrancamos esta nueva temporada aquí en De Viaje. Comenzamos el programa con una invitada especial, una gran amiga, Roselena Balcázar, presidenta de Ahora Huaral. Hola Roselena, ¿cómo estás? Hola Michelle, qué gusto saludarlos, a ustedes, a toda la gran familia de Viaje. El gusto es todo nuestro. Cuéntanos Roselena, ¿cómo está Huaral? Bueno, Huaral, ya preparándonos para esa reactivación del turismo, muy comprometidos con todos para poder empezar de nuevo, Michelle, desde claro. Aquí realmente contentos de tenerlos nuevamente aquí en su casa. ¿Verdad? No, el gusto es totalmente nuestro. Espero volver muy pronto y disfrutar de sus ricos platos. Cuéntanos, ¿cómo se están preparando para las actividades, reiniciar la actividad turística? ¿Cómo es todo el plan? Claro que sí, mira, desde rutas cortas cerca de Lima, ahora Huaral viene empoderando justamente esta iniciativa gracias a PromPerú, de retomar todo el contexto turístico, desde claro. Naturaleza, gastronomía y arqueología milenaria cerca de Lima. En naturaleza, tú sabes, Michelle, recorrimos con ustedes las lomas de Ucayama, también el castillo de Chancay, hemos logrado visitar también Huando, nuestras playas, las campiñas, ¿no? Desde Rupac también. Rupac, un destino imperdible. Diferentes escenarios que realmente engalanan hoy día estas rutas cortas en esta reactivación de poder lograr ir para seguros naturales, en donde la gastronomía también esté garantizada con todos los protocolos, ¿no? Los protocolos claro. que hemos estado trabajando de la mano con los empresarios de Ahora Huaral. Claro que sí, mira, recuerda mucho ese deliciosísimo chancho al palo. Uy, cómo olvidar ese plato. Claro que sí. Al pato en ají, la pato sopa garcita, la causa, la chancayana, el budinico en relación a nuestro personaje icónico ahora de la cultura chancay, el Milco, ¿no? Que nos puso en vitrina a nivel internacional. Bueno, tiene historia, gastronomía, naturaleza, turismo de aventura y todo esto que se puede llevar en un largo y pequeño viaje, ¿no? Y cuéntanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros los viajeros para poder ir a Huaral? ¿Cuáles son los temas de salud, los protocolos? Claro, bueno, en ese sentido nosotros como institución ya tenemos preparados todos los protocolos dentro de cada establecimiento. Pero el viajero, claro. querido amigo de viaje, tenemos que venir todos preparados para podernos cuidar. Y eso uh-huh. es cierto. Tenemos que estar todos con nuestras mascarillas, siempre con el distanciamiento necesario para poder cuidarnos, ¿no? Porque claro, es muy importante. Nosotros, ustedes también, aquí en los establecimientos vamos a hacerle todo el procedimiento, todo el protocolo, uh-huh. la medición de la medida, de la temperatura, la desinfección total, ¿no? Las mesas ya vamos a presentarles cómo nos hacemos la desinfección en mesa, la manera de pedir, de entregar el pedido, va a ser la medida ya de unos individuales de papel que estamos poniendo claro. para poder tener el mínimo contacto, ¿no?
Igualmente, el pago se va a hacer de manera virtual, online, o de lo contrario en efectivo, pero con todos los protocolos habidos y por haber para garantizar realmente la salubridad y sobre todo la seguridad sanitaria, que hoy en día tenemos que cuidarnos todos, ¿no? Desde el viajero hasta el anfitrión, en este caso nosotros, los guaralinos, estamos ya listos y preparados para esa gran reactivación del turismo interno. Claro, definitivamente ahora tenemos que ser mucho más cuidadosos que antes. Y cuéntame, Roselena, ¿qué nos recomiendas cuando lleguemos a Huaral? ¿Qué lugares debemos de visitar? Bueno, en esos momentos, según PROMPERÚ, porque venimos trabajando con ellos particularmente, lugares abiertos, donde no haya conglomeración, donde se pueda respirar mucho aire libre. ¿Cómo qué lugares? ¿Como Rupac, por ejemplo? Las Lomas de Ocayama, Rupac, son destinos que ya estamos empezando a trabajar con PROMPERÚ. Y bueno, son sitios, como lo vuelvo a repetir, que ya estamos trabajando todos los protocolos para la apertura. Así es. Y cuéntame, ¿cuántos días nos recomiendas ir a Huaral para poder visitar todo? Bueno, normalmente lo podemos hacer en esta época, en esa primera etapa, en un full day. Pero ya próximamente, para conocer Huaral completo, mínimamente son 3 días. ¿Cuántos lugares podemos conocer en un full day? En un full day podemos conocer los humedales, perdón, las Lomas de Ocayama, podemos llegar a la Casa Hacienda Huando, disfrutar de la deliciosa gastronomía, ya, y visitar el museo y el castillo de Chancay. Son los tres lugares que aconsejamos a que se puedan ir ya, porque están contando con todos los protocolos, con todos los indicadores para esa apertura. En la zona altoandina, próximamente, Dios mediante, de aquí a un mes, ya estamos visitando el sitio arqueológico de Rupa, que ellos ya están, la comunidad, preparándose para la apertura del sitio arqueológico muy conocido como el Machu Picchu limeño. Entonces ya podemos visitar el museo también, que es muy importante, ¿no? Conocer toda la cultura, toda la historia. Claro que sí, mira, justo en ello nosotros hemos venido trabajando algo que nacionalmente lo hemos venido ya poniendo en valor, que es el saludo cuchimilco. Ah, en mérito a esta figurina de los cuchimilcos, ¿no? Y en ello pues estamos ya promocionando ese saludo como peruanos, así claro, como lo hacen en China, en otros lugares, el saludo con el codo, con los pies, con los puñitos. Nosotros en el Perú tenemos que seguir trabajando con toda la familia de viaje el saludo cuchimilco. Cada vez que nos salude, tiene que ser así. Claro, sí, si recordamos, el cuchimilco fue la mascota de los panamericanos, ¿sí o no? Claro que sí, exactamente. Los cuchimilcos han sido la mascota de los panamericanos y para panamericanos. Sí, ¿cómo olvidar? Pero Rosalina, justo escuché la ruta del cuchimilco. Quisiera saber un poco más de qué se trata. Esta ruta tiene justamente los tres componentes importantes: naturaleza, que son las lomas de Ocayama, ¿verdad? La gastronomía, que está justamente trabajada con resoluciones nacionales e internacionales, como es el día del chancho al palo, la sopa garcía, el pato en ají, la comida clásica regional de Huaral, la podemos disfrutar en esta ruta, y por supuesto la parte cultural, histórica, que viene a ser la cultura chancay, con el museo y el castillo de Chancay, que ya están listos para recibir, por supuesto, previa coordinación por tener el aforo, la actividad y la seguridad, ¿no? Sabemos que al inicio justamente va a venir familia. Justamente en cuestión del aforo, ¿cuántos integrantes por familia se permitiría? ¿O cuántos integrantes en un grupo? Claro, lo máximo es 8, ¿no? 8 a 10 es que se puede, porque si sabemos que es un grupo familiar básico, son máximo 5 miembros, pero si viven juntos, a lo máximo podrían ser 10, considerando que el aforo en el restaurante lo máximo es tener mesas máximas hasta máximo de 6 por familia, ¿no? Entonces ahí podemos ir acondicionándonos. Por ello es importante la comunicación previa, ya lo saben, pueden llamarnos ahora oral. ¿A qué número podríamos comunicarnos? Sí, claro, podríamos comunicar para hacer las reservas, que si de esa manera poder llegar tranquilamente sin mucha espera. ¿Podrías darnos el número para poder saber a quién llegar?
Por supuesto, llamemos al 99817-3438. Es muy importante saberlos. Justamente ya tenemos un contacto directo y sobre todo seguro. Rosalena, cuéntame, en cuestión sabemos que Guaral tiene sierra y justo en el video vamos a poder ver unos baños termales medicinales de Colpa. Sí. Cuéntame, ¿ya se puede acceder a este lugar? Eso sería la segunda reactivación del turismo interno, que justamente estamos ya trabajando los protocolos con todas las comunidades campesinas alfandinas, tanto como de Rupa, como de los baños termomedicinales de Colpa, como también la zona paisajista de todas las lagunas que pudimos visitar. El recorrido de las lagunas que fue espectacular, de verdad que fue algo increíble. Y es un paisaje totalmente tranquilo, sierra 100%, aire puro y paisaje altoandino de primera. Eso lo podemos hacer ya en la segunda reactivación, por lo que las comunidades están implementando todos sus protocolos para recibirlos igual con seguridad sanitaria y la tranquilidad de poder ser un lugar seguro. Claro, entonces no, definitivamente esa entrevista ha sido increíble, tenemos la información justa y necesaria para que todos los viajeros cuando decidan viajar estén súper preparados y sepan con quién llegar y sobre todo puedan llegar a lugares seguros, ¿no? Donde estén totalmente tranquilos de disfrutar su viaje. Así es, mira Michelle, justo el gran movilizador de viajes para nuestra comida, para nuestro destino, siempre ha sido la gastronomía. Y el chanchito al palo, pues siempre ha sido el platillo exquisito de todas las ferias, festivales, tanto a nivel local, regional y nacional. Así que para muchos de los que disfrutan de la gastronomía rústica, tal, a partir de estos meses ya estamos llevando un pedido de Guaraná. Si no pueden llegar, pues ya saben, podemos contactarnos porque tenemos al Hotel Restaurant Las Dales, que se asiente ya el servicio, claro, en Lima, con otros establecimientos más también. Entonces, perfecto. Bueno, sabemos que Guaral es un destino totalmente completo, así que te agradecemos muchísimo por esta entrevista y muy pronto definitivamente voy a ir a Guaral y a visitar. Así que mando un beso enorme y muchísimas gracias por tu tiempo, Rosalena. De igual manera, y nos despedimos, Michelle, con el saludo cuchimisco. El saludo cuchimisco. Para todos. Listo, Michelle. Gracias. Cuídate, un besote enorme y gracias. Nos vemos. Y bueno, viajeros, esto ha sido la entrevista con Rosalena. Sin más que decir, vamos a pasar al video donde veremos a Brian paseando por Guaral. Seguimos con el video. Viajeros, iniciamos una nueva aventura partiendo de Lima a las 5 de la mañana con dirección a la ciudad de Guaral. Y viajeros, hemos llegado a Guaral y de acá nos vamos con dirección a Acos. Sígueme en esta ruta de un aproximado de 2 horas. Y viajeros, como parte de la ruta hemos hecho una pequeña parada en el distrito de Acos, denominada la capital altoandina de la ciudad de Guaral. En el camino hicimos una pequeña parada en el distrito de Acos, donde tomamos desayuno y disfrutamos de los riquísimos bollos de maíz. Chicos, no se olviden de comprar sus ricos bollos de puro de maíz acá en Acos.
Directo y sin escala, llegamos al distrito de Baños, donde pudimos disfrutar de paisajes altoandinos y de sus lagunas que se encuentran a aproximadamente 4.500 metros sobre el nivel del mar. Estamos situados en el valle de Chancay-Huaral, en la jurisdicción de Baños, Atavillos Altos. Me orgullece bastante por esta visita a esta laguna, ¿no? Hacer una inspección ocular y cualquier pregunta estoy llano a responderles. En el lugar conocimos la Laguna Chungar, que es la más importante y de mayor tamaño de todo Huaral. A la Pachamama un pago para que no les choque, que pasan bien el viaje, toda la ruta. Estamos aquí en Laguna Chungar, que pertenece a la comunidad Santa Catalina. Y esta laguna tiene 96 hectáreas del metro cuadrado de terreno para capacidad de 14 millones de metros cúbicos. De regreso, bajamos a Pacaraos, donde se encuentra el hotel El Manantial Inn, que es donde nos hospedaremos esta noche. Y viajeros, hemos llegado al hotel El Manantial Inn, ubicado en el distrito de Pacaraos, a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Acompáñame a conocer un poco de sus instalaciones. Los invito al Hotel Manantial Inn a disfrutar, a relajarse. El Hotel Manantial Inn está en el distrito de Pacaraos, a la ribera del río Chancay. Quedan invitadas. Más tarde, bajamos la colina y llegamos a los baños termales de Colpa, que está ubicada en la comunidad de Santa Catalina. Gente, luego de habernos hospedado en el hotel El Manantial Inn, hemos llegado hasta las pozas termomedicinales del Colpa, que está exactamente a una cuadra del mismo hotel. Así que acompáñame a recargar energías un poco. Ven. Estas aguas no solamente tienen el poder de recargarte de energía, sino que también tienen la propiedad de curarte de más de 20 enfermedades. Estamos solamente a 2 horas y media de Lima, así que tienes que venir a visitar. Viajeros, Huaral, aparte del famoso chancho al palo, nos ofrece una ruta gastronómica muy variada donde podrás encontrar diversos manjares.
nos dirigimos a el ya conocido Castillo de Chancay, donde nos quedamos maravillados de las grandiosas réplicas de diferentes culturas y de las innumerables actividades que ésta nos ofrece. Estamos rumbo a Illyari, campo de supervivencia donde pudimos disfrutar de los deportes extremos y a la vez maravillarnos con las hermosas vistas que sus instalaciones nos ofrecen. Bueno viajeros, hemos llegado hasta el campo vivencial Illyari, ubicado en Nueva Esperanza Baja, donde vamos a disfrutar hasta 5 deportes de cuerdas controladas. Acompáñenme. Nada, viajero, esto se ve un poquito bravo, pero vamos a darle nomás. Después partimos hacia el Hotel Las Dalias, donde nos instalamos y nos ofrecieron sus mejores habitaciones para relajarnos un poco. Bueno viajeros, hemos llegado al Hotel Las Dalias, que es el lugar donde nos vamos a hospedar aquí en la ciudad de Huaral. Acompáñenme. Viajeros, mi nombre es Rosa Elena, muy contenta de poderlos recibir próximamente. Soy la representante del Hotel Las Dalias de aquí, de la provincia de Huaral. Viajeros, es momento de conocer y averiguar un poco más sobre la cultura e historia que nos tiene preparado Chancay. Así que hemos llegado hasta el mismo Museo Municipal. Vamos a conocerlo. Hola, ¿qué tal, Senti? Hola, ¿estás? ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? Bienvenido al Museo Municipal de Chancay. Bienvenidos al Museo Municipal de Chancay. En esta oportunidad vamos a presentarle algunas piezas que posee este museo y demostrando también la rica cultura que posee Chancay. Chicos, les cuento que visitamos el Museo de Chancay, donde nos enriquecimos con la cultura de este lugar y descubrimos el verdadero significado del Cuchimilco. También pasamos por la plaza viendo la hermosa glorieta que se encuentra en medio de esta.
¿Quedaste igual de sorprendido que nosotros con todo lo que tiene Huaral? Pues ¿qué esperas? Ven y redescubre por ti mismo la sucursal del cielo. Nos vemos en una próxima aventura aquí en De Viaje. ¡Chau! Como ven, Huaral lo tiene todo y por eso te traemos los tips. Viajero, como saben, llegó el momento de cuidarnos y de cuidar a los demás. Por eso es indispensable tener esto a la mano en cada viaje. Un gel o alcohol de mano, una mascarilla, protector facial, protector solar, unos gorros, lentes, unas buenas zapatillas para caminar y sobre todo toda la energía para disfrutar tu viaje al máximo. Llegó el momento de la primera pausa comercial, pero no se muevan, que regresando estaremos disfrutando con Brian su viaje por Nazca. Viajero, ¿te interesaría que tu marca llegue a más personas? Te cuento que esta es tu gran oportunidad. Puedes hacerlo a través del canal UCI TV, a través del programa de viaje y también a través de nuestras redes sociales. Te vamos a dejar aquí el número en pantalla y solamente escríbenos.